Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Comenzamos la semana en la mesa redonda mirando a los acontecimientos que han sido noticia en el mundo en los últimos días. Desde Washington hasta Pekín, pasando por Londres y por diversos escenarios de la política internacional. Pues estaremos analizando los acontecimientos que marcaron los últimos días. Una rápida mirada a varios de estos acontecimientos que nos permitan también situarnos en el contexto internacional en el que estamos. Tengo el placer de que para ello me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda la doctora Ana Teresa Badía Valdés, profesora titular, analista de temas internacionales, periodista, ante todo, quien nos está acompañando como siempre en estos temas internacionales, y también mi colega Oliver Zamora Oria, periodista de nuestro equipo de la Mesa Redonda y analista de temas internacionales. Con ellos estaremos mirando pues, asuntos que han dejado marcada la semana, como el encuentro entre los presidentes de Rusia y China, la famosa lista de Estados patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos, juicios que están teniendo lugar ahora mismo, como el de Bob Menéndez y el de Julián Assange, y otros temas de interés. Los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en los temas de esta tarde, pues comencemos, como es habitual en nuestra mesa redonda, con la sección La Noticia del Día. El mundo y especialmente Irán han estado conmovidos en las últimas horas por el fallecimiento en un accidente de helicóptero del presidente de Irán, quien sin duda es una personalidad de alto nivel internacional y cuya muerte pues, ha conmovido a toda esa nación. La repentina muerte del presidente de Irán motivó reacciones en líderes de todo el mundo. Ebrahim Raisi, así como su ministro de Relaciones Exteriores y otros altos cargos de la República Islámica, fallecieron en un accidente de helicóptero ocurrido el domingo. En un telegrama de condolencias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rindió homenaje a quien consideró un político notable y un verdadero amigo de su país, y añadió que hizo una contribución personal inestimable al desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre ambas naciones. El gobierno de China indicó que el presidente Xi Jinping calificó la muerte como una gran pérdida para el pueblo iraní. Desde que el presidente Ebrahim Raisi asumió el cargo ha hecho importantes contribuciones al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad de Irán, así como la promoción del desarrollo y la prosperidad nacionales, y también ha realizado esfuerzos positivos para consolidar y desarrollar la asociación integral y las relaciones estratégicas entre China e Irán. El pueblo chino ha perdido a un buen amigo. El presidente de la vecina Turquía, Recep Tayyip Erdogan, envió sus más sinceras condolencias al pueblo y al gobierno iraníes ante el deceso de un querido colega y hermano. Otros países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Egipto y Jordania también saludaron la memoria del presidente iraní y de su ministro de Relaciones Exteriores. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, proclamó su solidaridad con Irán, que le ha apoyado desde el inicio de la guerra civil en su país. Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamas y el Hezbollah libanés lo destacaron como un protector de los movimientos de resistencia contra Israel en la región. Las condolencias también llegaron desde Occidente. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que los pensamientos de la Unión Europea están con los familiares de los fallecidos. El gobierno de España aseguró que seguirá con mucha atención los pasos que dará la República Islámica para hacer el relevo al frente de esa institución. Mientras tanto, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, dijo que espera que los futuros dirigentes iraníes quieran comprometerse con la estabilización y la pacificación de la región. Bueno, así la reacción de diversos mandatarios internacionales, por supuesto, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, también externó sus condolencias y su pesar por el fallecimiento del líder iraní y se ha conocido en las últimas horas que Irán ha anunciado este lunes que convocará a elecciones presidenciales el próximo 28 de junio de acuerdo con información de los medios estatales tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero como como se ha señalado. El calendario electoral fue aprobado en la reunión de los líderes del poder judicial, el gobierno y el parlamento, indicó la televisión estatal iraní, según el acuerdo inicial del Consejo de Guardianes. Se decidió que la decimocuarta elección presidencial se celebre el 28 de junio. Esta decisión la tomaron las autoridades iraníes, amparados en el artículo 131 de la Constitución de ese país, en el que está contemplado el proceso a seguir en caso de fallecimiento, destitución, dimisión o ausencia por enfermedad o por un tiempo superior a dos meses del presidente de la República. El vicepresidente primero de la República tomará el mando y las responsabilidades de presidente y deberá formar un Consejo integrado por el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica, el presidente del Poder Judicial y el vicepresidente primero de la República, que tendrá que en un plazo no superior a 50 días elegir... Al nuevo presidente de la nación, dice el artículo de la Carta Magna del Estado Asiático. En este sentido, pues de acuerdo a la información que se ha publicado, el proceso electoral se adelanta un año a lo previsto, que era en el 2025, y empezará en 10 días. El 30 de mayo se abrirá el proceso de registro de los nuevos candidatos. Entre el 12 y el 27, pues se dará toda la campaña electoral y el 28 de junio tendrán lugar estas elecciones en Irán para elegir al nuevo presidente de esa nación. Están previstas las honras fúnebres de Raíz en los próximos días y habrá que seguir, por supuesto, este acontecimiento de importancia internacional. Con él comenzamos nuestra mesa redonda, hablemos entonces de otros temas que han marcado la última semana. Bueno, y como señalábamos en, en este inicio de semana, nuestra mesa redonda quiere apuntar a varios de los acontecimientos que en los últimos días han estado marcando la agenda internacional y que tienen que ver con nuestra realidad y con la realidad más perentoria del mundo. Sin duda, la pasada semana, una de las noticias que marcó la agenda hacia Cuba y que también más confusión trajo fue una información de que el Departamento de Estado había excluido a Cuba de un informe que hace anualmente sobre los estados que colaboran o no, según la opinión del gobierno de los Estados Unidos, en el enfrentamiento al terrorismo. Les propongo ver cómo presentaba la noticia una de las agencias de noticias y después regresamos para hablar sobre este tema con nuestros panelistas. Estados Unidos sacó el miércoles a Cuba y mantuvo a Venezuela en el grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista. Pero La Habana continúa en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo. En un informe enviado al Congreso, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmó que cuatro países, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista internacional. Según el Departamento de Estado, Cuba figuró en la lista del año pasado debido a su negativa de extraditar a Colombia a militares del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió desde entonces las órdenes de arresto contra los guerrilleros, según señaló el Departamento de Estado. Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación en materia de aplicación de la Ley 2023, incluida en la lucha contra el terrorismo, según dijo un portavoz del Departamento de Estado. Esto llevó al gobierno del presidente Joe Biden a concluir que ya no es apropiado incluir a Cuba entre los países que no cooperan plenamente. El gobierno cubano reaccionó. El presidente Miguel Díaz Canel afirmó en la red social X que esto constata lo ampliamente conocido que Cuba coopera en la batalla contra el terrorismo. Díaz Canel afirmó que Estados Unidos debería hacer lo correcto para sacar a Cuba de lo que llamó una lista arbitraria del Departamento de Estado y poner fin a las medidas económicas coercitivas que lo acompañan. Bueno, esa era la noticia, pero sin duda, Oliver, se creó una confusión. Inmediatamente que salió la noticia, muchos empezaron a decir: Cuba. La sacaron de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual no es cierto. ¿Por qué la confusión? ¿Qué cosa es ese informe y qué cosa es la lista? ¿Por qué si lo retiran del informe no retiran a Cuba de la lista? Bueno, a ver, yo ahora eh, recuerdo, ante todo, eh, un saludo para ti, para Ana y también para los televidentes. Yo recuerdo que ese día, cuando se dio la noticia, yo eh, llamé a una funcionaria del Minrex. Y le decía algo en broma, pero que es muy cierto. El departamento de listas del departamento de estado es enorme. Deben ser cientos de personas, porque hay muchas listas, muchas listas. Listas de eh, patrocinador de terrorismo, listas de patrocinador del tráfico de personas, lista de patrocinador del tráfico de, 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 de drogas. Listas y listas y listas y listas. Nosotros, lamentablemente, y espuriamente, y bueno, todos sabemos por qué, estamos en casi todas estas listas. Y esta lista es eh, precisamente. Fíjense para que vean la, la diferencia. Es la lista de países que no colaboran en materia antiterrorista con Estados Unidos. Entonces, también estábamos allí y es de donde hemos sido retirados. Es una lista que no implica necesariamente eh, ese, eh, esa cantidad, esa avalancha de sanciones, que sí implica estar en la lista de países patrocinadores de terrorismo, que son dos listas diferentes. Salimos de esta, pero... Nos mantenemos en esta otra lista de países patrocinadores del terrorismo que sí implica un castigo tremendo y que, bueno, lo hemos hablado, unas presiones financieras extremas, que el propio funcionario de la Casa Blanca, vocero de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, no recuerdo bien, exacto, lo dijo. O sea, Cuba está sometida a un embargo, como, el, como ellos le llaman, eh, extremo, realmente, muchas presiones. Eh, sabemos todo lo que, lo que esto implica, no lo vamos a explicar aquí. Y entonces... Ahora, eh, por eso fue la, la confusión, ¿no? Por la palabra terrorismo, de claro. que si colabora, de que si patrocina. Este, este es un informe que todos los años el Departamento de Estado. Sí, exacto, exacto. No, la, y, la lista eh, eh, tiene tanta permanencia como, como quiere el gobierno de Estados Unidos. Claro, y también, y también, o sea, muchos amigos del país comenzaron a, a felicitarnos por, por las redes. Entonces, por eso se crea esta, esta confusión. Claro, es, vamos a decir, una. una <laughs> Es un gran dilema. O sea, es, es algo, vamos a decir, muy contradictorio. No, pues, Ridículamente exacto. Que sí colabora en el terrorismo y a la vez patrocina el terrorismo. Ridículamente contradictorio porque Estados Unidos entonces dice: bien, Cuba colabora conmigo en materia antiterrorista, pero ¿cómo se explica entonces de que Cuba patrocina el terrorismo? Aquí hay que aclarar algo. Es decir, estas contradicciones, esta esta falta de lógica, este descaro, quizás no sea una palabra muy adecuada para utilizar, pero es la palabra que lleva, no comenzó ahora con esta dicotomía de que si estamos aquí que si estamos allá. O sea, esto es desde un inicio, o sea, hay que recordar históricamente Cuba es si una relación tiene Cuba con el terrorismo es de víctima, no de victimario. O sea, es quizás el país del hemisferio occidental que más ha sufrido el terrorismo. Y lo otro fue bueno, Ir a la raíz de cómo llegamos a esa lista. Fue un en contubernio ahí una, una, eh, un, un ponme de acuerdo contigo que, que tuvo Duque con, con, con Donald Trump, pero eh, fue eh, a raíz de que Cuba era sede de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno. Hay un protocolo de ruptura, es decir, ¿cuál es, qué debe hacer el país eh, sede, además país garante, en, en cuando hay una ruptura y Cuba solo, simplemente cumplió su función, pero fue eh, el, un, pretexto. el pretexto. Ahora, ¿cómo va a resolver ahora más aún esta contradicción? Habrá que ver. Es parte de esa, de esa dicotomía que Exacto. presenta hoy, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, pero para quienes se oponen a cualquier relación con Cuba, que se haya dado este simple paso de no ponernos... En el informe de este año del Departamento de Estado, ya ha creado muchísimo escosor. Y algunos recuerdan que un año antes, unos meses antes de que Barack Obama retirara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pues había retirado el Departamento de Estado a Cuba de aquel informe que también hacía sobre estos temas. Y de inmediato entonces salieron las reacciones en Miami. Vamos a escuchar las reacciones y hablamos sobre eso, Ana. Esto es todo un, un señal de la administración que está tomando pasos pequeños para llegar a lo que ellos de verdad quieren, que es una apertura con el régimen cubano. Es altamente preocupante que la administración del presidente Biden haya quitado a Cuba de esta lista. No es que la quitó de la lista de países terroristas, pero es la lista previa. Y sabemos que si un país está en las dos listas y lo quitan de una, entonces todo indica que lo van a quitar de la otra y ahí es donde viene el problema Está, existe una corriente de los yo garcías y los aladrillas del mundo que quieren políticamente que se haga un acercamiento a la dictadura. Que se puede hacer negocios con la dictadura y tienen una gran influencia sobre esta administración, aparentemente. Pero existe también un lado institucional, como la persona que nos visitó acá en Miami y como eh, los servicios de inteligencia que no están contentos con cómo se ha manejado el tema del síndrome de La Habana y los ataques a los diplomáticos y los jefes de inteligencia norteamericanos, los agentes. Sabemos que toman seis meses revisar un país antes de quitarlo de la lista de países terroristas. Y faltan seis meses para las elecciones presidenciales de noviembre. No sabemos si el presidente Biden y la Casa Blanca están pensando, antes de irse o de las elecciones, quitar a Cuba de la lista de países terroristas. Sería terrible porque entonces le envía un mensaje a la comunidad internacional que Cuba se porta bien. Esto es una forma de pre presentar el primer paso para luego después de las elecciones eh, quitar completamente a Cuba del país, de los países que patrocinan el terrorismo que es lo que verdaderamente le da acceso a Cuba al sistema financiero internacional Bueno, ahí está las reacciones de Miami, creo que la última tiene una clave y es el tema del sistema financiero internacional y el impacto que tiene esa lista del terrorismo, Ana Muy buenas noches, o sea yo creo que eso es un elemento clave dentro de, ese, dentro de este análisis. Yo creo que hoy, independientemente de la existencia del bloqueo, de la internacionalización del bloqueo, lo más grave en términos financieros que le ocurre a Cuba es estar en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Ningún banco quiere saber de eso. Mira, la palabra Cuba ningún banco. Es la mala palabra. Eso es, hay que vivirlo. ¿eh? Uh -huh. Hay que vivirlo. Eh, en el extranjero, cuando vas incluso con un pasaporte cubano y un banco no te permite hacer una transacción, incluso de países que no son enemigos de Cuba. Y no te lo permiten precisamente porque Cuba está en la lista de patrocinadores de, de, del terrorismo. Es duro, por ejemplo, que una universidad extranjera no contrate a un profesor, no le dé una beca a un estudiante cubano porque su país está en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. O sea, cuando vemos esto, realmente decimos, es duro, porque además, para Cuba estar en esa lista, hay que decirlo así, eh, de todo corazón, Cuba no incumplió nada. Fue, como decía Oliver y como se hablaba al inicio, eh, prácticamente un, un acuerdo entre el expresidente derechista de Colombia. Iván Duque y el ex eh, presidente republicano eh, Donald Trump. El último coletazo, pudiéramos decir, eh, prácticamente de Trump en política el, internacional. Porque sí sabían, obviamente, las consecuencias para Cuba de estar incluida hoy, o sea, ¿De okay. qué inversión extranjera podemos hablar? ¿Quién quiere venir a invertir a Cuba y someterse y, a una multa? Y que el actual presidente de Colombia se, le ha, can, se, se ha cansado. No, Petro fue uno no, Pedro de los Pedro primeros que, 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 que claro. no, no, no. ha eh, el, el paso, ¿no? Y dijo, uh -huh. bueno, ya aquí hicieron eso, a saquen de la Petro la fue, fue el primero uh -huh. y, y fue en, en una actitud eh, valiente, uh -huh. instando además al gobierno de Estados Unidos a retirar a Cuba de los países, siempre me gusta decir, supuestamente patrocinadores uh -huh. del terrorismo. Y yo creo, fíjate, en un escenario económico, yo no soy economista, no soy buena en, la, en las letras, digamos, pero para pensar en un escenario económico más favorable, uh -huh. mirando hacia el futuro, yo creo que el primer paso que, que Cuba necesitaría es justamente estar fuera de eh, esa lista, porque obviamente vendrían otras oportunidades de, de negocio no, y, para el país y es que en el mundo eh, lamentablemente en ese sistema nadie está pensando si es justo o si es injusto y pobre Cuba eh, eh, no, no lo es que, que si no hay, lo cumplen y ya y si saben no no, lo que viene el coletazo bueno si a un banco como el BNP Paribas que es uno de los más grandes bancos del mundo le, le pusieron en la época de Obama uh -huh. 9400 millones claro. eh, mm, eh, millones de dólares de multa qué le puede pasar a un pequeño lo, banco lo, lo que, mismo que lo ocurre digamos con supertanqueros. Eh, con el tema de combustible, etcétera... Todo. Yo no he visto a, que a ningún país se le siga por dónde va un ban, un barco, por dónde va un supertanquero con los software, con los sistemas satelitales, como se le hace a Cuba. Bueno, por eso el profesor William Leo Grande decía en enero del año 2023 que no faltan medidas que Biden podría tomar para mejorar las relaciones. Muchas de las sanciones impuestas por Trump siguen vigentes, paralizando la economía cubana, empobreciendo a las familias cubanas y agravando la crisis migratoria. El primer paso más obvio es sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores claro. del terrorismo internacional. Una designación que no tiene base <coughs> fáctica ni jurídica, pero que hace extremadamente difícil que Cuba participe en transacciones financieras internacionales rutinarias. Así lo dice William Leorandi, académico estadounidense que ha por supuesto estudiado mucho las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y ahí están las declaraciones de nuestra Cancillería, de nuestro presidente, llamando a que lo que se está reconociendo es la verdad que Cuba no patrocina el terrorismo y que realmente no debiera estar, nunca debió estar en esa lista. Pero ahí está el tema y ahí está la contradicción que tiene todavía el gobierno de los Estados Unidos y la reacción de esa maquinaria anticubana. Es una de las noticias de esta semana, pero hay más de lo que seguiremos hablando en esta mesa redonda. Siga con nosotros. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. Varios anuncios hoy mismo ha sido noticia que un fiscal de la corte penal internacional de la corte penal internacional ha llamado al encausamiento del líder israelí Benjamin Netanyahu y también de los líderes de Hamas. Así lo presentan televisoras internacionales y después hablamos con nuestros panelistas. Karim Ham, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, ha solicitado órdenes de detención contra dirigentes de Israel y de Hamas, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu. Las órdenes de detención se han emitido en relación con acciones durante la guerra entre las tropas israelíes y Hamas que tiene lugar en la franja de Gaza. El fiscal ha señalado que cree que Netanyahu, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, y tres dirigentes de Hamas son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza e Israel. La nación israelí no es miembro de la Corte Penal Internacional. Su gobierno ha calificado de vergüenza histórica la solicitud del fiscal Netanyahu y el ministro de Defensa israelí no corren el riesgo inmediato de ser procesados aunque se emitan las órdenes de detención. Sin embargo, si el tribunal emite la orden, cualquier Estado miembro de la CPI estaría obligado a detener a los políticos israelíes y a los dirigentes de Hamas si se desplazan a su territorio. Bueno, una noticia de hoy que sin duda pues tiene muchísimas lecturas y que de alguna manera trata de equiparar a una y otra parte de esta historia que no es igual, eh, pero de todas formas y sí, sobre todo ha creado muchas reacciones en el mando israelí. Ana, hay, había mucho temor de Netanyahu de que llegara a este paso y finalmente se ha, se ha dado. ¿Cómo, ¿Qué lecturas haces de este acontecimiento? Bueno, la, la primera lectura, primero en el mundo, y eso hay que reconocerlo así, se está produciendo un rechazo a la actuación de Israel con relación a eh, los territorios palestinos y a la población eh, palestina. De hecho, el movimiento en las universidades, el movimiento además de eh, representantes políticos y de la cultura de Europa, de América Latina, de varias regiones del mundo, yo creo que da cuenta también de eh, la importancia que eh, se le está concediendo a, eh, el rechazo a la actuación eh, de Israel. Lo primero que está ocurriendo aquí es además una política de doble moral porque ya Estados Unidos ha salido a defender a eh, Israel y a decir que rechaza esta decisión de la Corte Penal Internacional. Lo que ha ocurrido además de eh, contexto es que, y, y parece increíble, Políticos estadounidenses e israelíes estuvieron amenazando a miembros de esa corte y, y a sus familiares, lo más delicado a, este fiscal. a sus familiares, a este fiscal y a otros, y a sus familiares para que no fuera tomada esta decisión. Entonces, Entre los firmantes, Marco Rubio. Exacto. Entonces, eh, digo en, en, en este sentido que ha sido una valiente postura de la corte que, a pesar de haber recibido muy fuertes amenazas por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de Israel, ha tomado esta, esta decisión. En un escenario, reitero, en el cual crece el rechazo a nivel internacional con relación a la actuación israelí. En estos momentos, o sea, estamos hablando de 800 mil eh, desplazados, palestinos desplazados miles de fallecidos, bombardeos en los hospitales, menos del 30 de la infraestructura hospitalaria funcionando y esto se va a seguir deteriorando. Continúa Israel impidiendo el paso de los insumos, tantos médicos como de combustible a eh, la zona y sobre todo, o sea, los daños tan fuertes de hacia los niños. La Organización Mundial de la Salud para que después no digan que solo son fuentes de, de izquierda o algo así, ha eh, alertado de lo que puede estar eh, ocurriendo, del empeoramiento de la situación y ha llamado a eh, abrir esos retenes, esos pasos que Israel mantiene cerrados, impidiendo que llegue a esos territorios el eh, combustible, o sea, algún. para que funcionen los hospitales, por supuesto, y. Eh, algunas medicinas, sobre todo eh, para curar lo urgente después de los bombardeos israelíes, después que acontecen, ob ob obviamente, para tratar de salvar la vida de las personas que han resultado heridas en esos bombardeos. Y las tradiciones fundamentales uh -huh. están, bueno, como se decía, ahí: el hecho de que Israel no pertenece a la Corte Penal Internacional, el hecho de que se trata de equiparar a Hamas con Israel, cuando Israel ha asesinado a casi 40.000 eh, palestinos, la mayoría de ellos niños. Y, y mujeres, y por el otro lado, también el hecho de estas amenazas que los senadores de Estados Unidos, del ala más derechista del Partido Republicano, han hecho a la Corte Penal Internacional. Mientras continúa el genocidio en Gaza. Siguen los ataques contra los campamentos de refugiados y sigue el lenguaje de odio que ha calado profundamente en la sociedad israelí y que lleva incluso a pedidos como este que vemos ahora en pantalla. La עם נשק גרעיני? yes? ואתה אומר כן? כן. למה? כי אני חושבת שכל האנשים יהיו נחלוקים. אתה יודע שאם הם נוחים, שאתה תקבל את המדרש, אתה תהיה גם נחל. כן. אם הם משתמשים בנשק גרעיני, זה מספיק קרוב שגם את אותי. כן. אני עדיין חושבת שצריך, כי אי אפשר לדעת איזה אזרח הוא בעד, איזה אזרח הוא לא, ומבחינתי כולם פוגעים עם גם ילדים, נשים. זה החינוך שהם מקבלים. לא, פצצה גרעינית זה לא הפתרון, יש הרבה פתרונות אחרים. כן, הייתי מוכן לחסל אותם. היית מוכן לחסל אותם? כן, לא בפצצה גרעינית. את כולם? את כל תושבי עזה, כן. אני יודע שכולם טרוריסטים, אבל אני מוכן לקחת את הסיכון. מה עם הנשים והילדים? כולם. כולם? כולם. Matar niños y matar mujeres, usar el arma nuclear si sí es necesario, pero lo importante es acabar con los palestinos. Ese es el sentimiento que los colonos judíos, que las fuerzas sionistas han logrado que cale incluso dentro de buena parte de la sociedad israelí y es parte de este, de este eh, podríamos decir, escenario en el que claro. se da la decisión de hoy de la Corte Penal Internacional, Oliver. Mira, esas son eh, las imágenes que uno quisiera que fueran totalmente manipuladas de dos actores que pagaran para que dijeran lo que eh, la persona que estaba grabando quisiera, pero lamentablemente no es así y ni siquiera es lo único que hemos visto. Hemos visto imágenes que son realmente increíbles, que uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde llega? Eh, eh, la falta de humanidad, eh, la, la falta de razón, hemos visto por ejemplo los propios colonos israelíes destruyendo ayuda humanitaria, por ejemplo para personas, para, para no mujeres, para niños, casa. exacto, en la franja de Gaza. Claro, esto se explica con un odio acumulado. Si es le estamos hablando de un conflicto de, de más de siete décadas, pero que ha ido esto acompañado, se, se el exacto, aniversario de la pero que ha ido acompañado de también de, 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 de un fomento del odio. Y de, y de bueno la, la, las divisiones que obviamente tienen que promoverse para que estos pueblos bueno, se, se separen eh, esperemos bueno que no sean todos los israelíes los que piensen no, no, realmente no. así hay, ahora hay mucho sí, sí claro y hay muchos israelíes claro que no, y, y a nivel internacional creen, también exacto, a, a nivel creen. internacional también se han manifestado y hemos visto las imágenes ahora hay una relación, hay un hilo, vamos a decir, conductor entre el tema que, había, que hablábamos anteriormente de Cuba y la lista de países patrocinadores del terrorismo y este y este y y esta decisión de la Corte Penal Internacional. No es solamente cuestión de justicia, es cuestión de sentido común, de sentido común. Es decir, eh, eh, el gobierno de Netanyahu y Netanyahu es un criminal, es un criminal, ahí están las estadísticas, es decir, todos los días cuesta trabajo seguir el ritmo a las estadísticas de los fallecidos. Y un altísimo por ciento, niños y mujeres. O sea, son, son, son eh, militantes de, de Hamas son terroristas. Hay más en las últimas horas de niños asesinados. Exacto, así, exacto. ahora, ¿qué tiene? Eh, hay, hay que hacer un análisis. A ver, primero yo creo que es una decisión que ha llegado demasiado tarde. O sea, ha habido una. 40.000 vale, muertos después. Claro, ha habido, no, y muchos meses después, pero bueno, sobre todo esa cifra que, que mencionaba. Ha habido una reacción demasiado lenta de la comunidad internacional, pero que ha sido tan atroz. Esta situación que los ha llegado a emplazar realmente. Y es también, a pesar de que haya llegado tarde, yo creo que una de, de las medidas más contundentes que se ha tomado contra eh, el, el gobierno israelí. El gobierno israelí que, como decía hace poco bueno, un intelectual cubano, está viviendo la peor derrota simbólica y política y diplomática, yo creo que de, que de su historia. Quizás, bueno, un militar, habrá que ver. Hemos tenido algunos especialistas aquí en la mesa redonda que han dicho que, que, que también, que porque también. bueno, no han podido acabar con, con jamás y parece que jamás van a lograrlo, <laughs> pero desde el punto de vista diplomático-político, sin dudas ha sido una derrota tremenda. Y que esto es una expresión comunicacionalmente de eso. incluso han perdido. Exacto, que eso. es una derrota, claro, es que oye, el, el, el poder de las imágenes es muy fuerte y es inexplicable. Y ha puesto en una situación muy complicada también en Estados Unidos, que parece ir hasta las últimas, porque ahora mismo estaba leyendo que ahí eh, eh, se, se está analizando, no por parte de, lo, de estos políticos de ultraderecha, del propio gobierno, de sancionar a, a esta corte por, por esta decisión, que es las sanciones, bueno, a la UNESCO y a cuánta institución eh, internacional, que nada más, por ejemplo, ni, vayan ni, ni siquiera por tomar medidas contra Israel, sino de reconocer los derechos de los palestinos. Entonces, es una cuestión de, de sentido común. Y es una cuestión que también está en el tema geoestratégico internacional. Claro. Lo que se disputa allí en ese territorio palestino no es solo el destino de Palestina, es también si tendremos o no un mundo mejor claro. hacia el futuro. Si habrá justicia o no habrá justicia, si está el derecho de los pueblos a existir, pues será respetado por la comunidad internacional. De eso se habló en pues, <coughs> un encuentro reciente entre dos importantes líderes mundiales y de eso estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Bueno, y el mundo esta semana que pasó también tuvo mirada importante al encuentro que sostuvieron en Beijing, en Pekín, los presidentes de Rusia y de China. Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron, firmaron acuerdos y fueron. Sin duda, pues noticia para todo el mundo. Así lo reflejaron las televisoras internacionales. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo Vladimir Putin reforzaron su alianza este martes en Moscú. Los dos jefes de Estado firmaron varios acuerdos de cooperación. Espero mantener estrechos contactos con el presidente Vladimir Putin en todas las formas posibles en aras de unas relaciones chino-rusas dinámicas y a largo plazo. Frente a las sanciones occidentales, Moscú tuvo que reorientar parte de su economía. Bueno, tuvimos una dificultad con el material, no es exactamente ese, pero la noticia sí es. Encuentro de Xi Jinping y de Vladimir Putin en China y de sobre eso Oliver quisiera que que hablemos, no hay duda de Pero que. es que son tantos encuentros sí. que puede pasar. Muy, 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 muy reciente. De hecho, este uh -huh. fue el que estuvieron en Moscú, ahora se acaban de ver en China, que además tuvo dos momentos importantes: reunión formal uh -huh. y una reunión informal de casi cuatro horas. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene este encuentro? ¿Qué simboliza para el momento actual del mundo? A ver, eh, hay que empezar por ahí. Es, un, es una visita que tiene un alto valor simbólico. Todo presidente, por lo general, cuando se es electo presidente o es reelecto en el cargo, su primera visita al exterior es, eh, o sea, marca una prioridad en ese sentido. Exacto. Es simbólica siempre. Es la simbólica primera visita siempre. Al exterior. Y, y bueno, independientemente incluso del color político. Por lo general, por ejemplo, los presidentes de Argentina van a Brasil, que es el otro gran socio comercial de Sudamérica, del Mercosur. Que no lo hizo mi ahora. No lo hizo mi por eso causó tanto escándalo. Hay muchos eh, presidentes latinoamericanos que, bueno, lamentablemente, un gesto de subordinación, van a Estados Unidos. Eh, el de Francia va a Alemania, en fin. Y. Eh, Putin obviamente está marcando aquí eh, una, una prioridad. ¿no? Que lo hizo también Xi Jinping. Xi Jinping exacto. cuando asumió, que es esta visita que vimos, sí, su primera visita que, al exterior fue a Rusia. Que yo recuerdo, exacto, que yo recuerdo que eh, eh, habían visitado China muchos líderes occidentales y todo y, y, y había bueno como un chiste en las redes. Todo el mundo va a Pekín, sin embargo, Xi Jinping va a Moscú. Exactamente. Pero. Es eso lo que te quiero decir, es decir, no podemos verlo como algo eh, fuera de contexto, sino como parte de un proceso, de unas relaciones que se han intensificado muchísimo desde el punto de vista incluso estratégico, que ambos países lo reconocen como una cuestión incluso de, de, de sobrevivencia en, en la política internacional y que ha tenido la peculiaridad y en ese sentido creo que han sido ejemplares. Eh, que han formado esa alianza en lo político, en lo diplomático, pero también en lo económico. Eh, se habla de más de 80 grandes proyectos en conjunto entre, entre China y Rusia. Miles de millones de dólares. No, no, en fin, creo que en el 2023 el intercambio comercial creció más de un 24%. Estamos hablando ya de más de 240 mil millones de dólares. Ese dinero yo creo que no existe en físico eh, en este momento. Pero además todo muy estratégico. Recordemos, por ejemplo, que... Eh, cuando comienza la operación militar en, en, en Ucrania, o antes, eh, fue una de las tantas visitas que Putin hizo a China para firmar aquel gran acuerdo del suministro de no sé cuántas decenas de miles de, de millones de, de metros cúbicos de, de petróleo gas, y de gas, ¿sí? exactamente, porque se veía que podía ser uno de los, eh, de, de los renglones sancionados, como, como después fue, sí. por, eh, por Europa. Es decir, ellos, han, ellos entienden de que esa unión, más allá de, 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 de que puede ser el motor de cambiar el mundo, porque es el eje sin duda de todos estos cambios a nivel internacional, de, de, o sea, de, de esta multipolaridad emergente, ahí está el eje eh, Pekín-Moscú, eh, el tema del BRICS es, es un ejemplo de ello, no el único, pero es un ejemplo, uno de los más evidentes pero eh, han entendido de que, eh, o sea, de, de, de que hacía falta unirse dos países con grandes, eh, vamos a decir, eh, dilemas políticos, históricos. Recordemos bueno, que en parte este acercamiento de Estados Unidos en la década de 70 con China fue para meter la, la, la cuña contra la, contra la Unión Sobeta. Soviética. Claro. Miles de kilómetros de, de, de frontera, había problemas en, en, en esas fronteras también, pero fueron solucionando todas estas eh, dificultades y se ha creado este eje. Que, es, que, es que además han sido muy claros en sus mensajes. Porque eh, eh, hay que ver o hay que conocer un poco esa, vamos a decir, esa, no solamente esa disciplina china, sino esa... esa cultura. ¿eh? Esa cultura china, pero ese cuidado en usar las palabras y han sido muy categóricos, y Jinping ha sido muy categórico lo que significa para China las relaciones con, 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 Rusia. con, con, con Rusia. Y eh, también el contexto, es decir, estamos en un contexto de una guerra, <coughs> un conflicto ucraniano que hasta hace algunos meses estaba bastante estancado, ahora se caracteriza por una crisis tremenda dentro de... Del, del ejército ucraniano y un avance ruso, pero están las amenazas de Taiwán, está el, el aumento de las sanciones contra Rusia, pero está el aumento de las sanciones también contra China. Y ya para terminar, son dos economías que afortunadamente han tenido esa suerte, eh, eh, machean, se, mucho, complementan. Ma, ma, se complementan mucho. Es decir, China puede enviarle a Rusia todo lo que necesita de tecnología y Rusia puede enviarle a China todo lo que necesita, que es mucho de recursos naturales, porque bueno, lo tiene todo y en ese sentido han ido avanzando. Por eso Putin decía <coughs> que hemos creado una saludable tradición uh -huh. de que una vez asumido el presidente de China vaya a Rusia una vez asumido el presidente bueno, de fue Rusia uno de los dos que vaya a China. Que Putin, ¿no? O, no sé si Xi Jinping dijo de Putin o Putin de Xi Jinping que era su mejor amigo uh -huh. y que esto era una amistad, o sea, sin sin límites, o sea, son cosas que Y muestran. eso que hablaba eh, uh -huh. eh, que, que hablabas de de decenas de miles de millones, cientos de miles de millones de dólares en la en el comercio que se ha logrado. Más de 200, 240 mil eh, millones. interesante es que aunque se expresen dólares, cada vez son menos dólares los que se utilizan. Exactamente. ¿sí? Han ido a un intercambio de importante Mira, y ese detalle es muy interesante porque tiene que ver con la soberanía monetaria. Eh, en el tema del de intercambio, en el uso de la, del yuan, uh -huh. en el uso de las transacciones el ¿no? electrónicas, sí, obviamente, en, en el rubro. Pero eh, además, esto, este encuentro ha ocurrido en momentos en los cuales Estados Unidos estaba presionando a China. Uh -huh. una, una presión a China para que justamente le diera la espalda a Rusia que con no le relación. Diera momento, que no le, Exacto. Y además le metió aranceles extraordinarios a China. Exacto. En, en, en temas vitales, ¿no? Para, eso, para la economía de china. Y eso es muy eh, importante. Insistir, me parece que es preciso en el tema de la, de, de la economía. Uno de los puntos esenciales. O sea, Xi Jinping decía algo importante. Bueno, eh, Rusia y China han resistido a un escenario mundial cambiante. Esa es una frase que yo creo que marca, sin duda, no solo el encuentro, sino también el futuro. El tema, que, otro tema que han abordado es el segundo gasoducto, que es parte también de la soberanía energética. El gasoducto el poder de Siberia 2 es importantísimo. Eh, para la soberanía eh, energética de, de los dos. Y aquí yo, eh, en algo que recopilaba para el sitio web de Rebelde eh, en estos días, de, mira, China exporta a Rusia más de 300 millones de dólares en artículos comerciales. Beijing se ha convertido en el principal proveedor de automóviles, ropa, materias primas y otros productos de Moscú. Después. Incluso y este es el detalle que los países occidentales impusieran empresas, exacto la las sanciones eh, y es importantísimo. En 2023 Rusia superó a Arabia Saudita y se convirtió en el principal proveedor de petróleo crudo de China, que importó 107 millones de toneladas, un aumento como decíamos hace instantes de un 24% con respecto a 2022. <coughs> en el tema del gas, el petróleo. También hay importantísimos aumentos que yo creo que hay que tener eh, en cuenta. O sea, que resumiendo, pienso que eh, este encuentro, pues, marca eh, el futuro y lo hace de manera favorable. Es una, una respuesta a los intentos de Estados Unidos de mantener su posición hegemónica. Bueno, Rusia y China responden también desde esta. Desde esta posición, ¿no? Un balance geoestratégico mundial. Recordemos un detalle importante, los dos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, pero hay, hay, yo, yo, creo que también China ha, ha marcado esa diferencia entre ambos países. Recordemos cómo, claro, no se puede comparar, no es un jefe de estado, pero cómo recibió a Blinken, uh -huh. que ni siquiera le, 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 uh -huh. <laughs> le, le plegaron la alfombra mejoría. roja. Exactamente. Hay que ver también el nivel de el tono y el mensaje. O sea, en medio de esta reunión, cómo llegó Blinken, o sea. Con qué discurso de Blinken amenazante a un país que ya no se le puede amenazar uh -huh. y cómo le respondió China. Pero, ¿cómo ha sido esta visita? Putin se fue prácticamente con todo su gabinete, uh -huh. incluida la directora del Banco Central, con todo, todo. su gabinete completamente. Y además, te digo, el encuentro informal este de cuatro horas en la residencia uh -huh. de Xi Jinping, muy relajado, muy, muy franco, y bueno, muy abierto. Eh, lo, lo decías antes de presentar el material, hubo eh, una especie de declaración también conjunta. Que fue muy importante porque si bien no fue un acuerdo comercial, se dejó bien claro la coincidencia que hay en los principales problemas internacionales hoy. Desde eh, Taiwán, eh, Ucrania, eh, Gaza, Medio Oriente, todo. Hay sin duda que mirar hacia el futuro, pasando por esta, por esta relación entre China y Rusia en ese mundo más multilateral y ellos al lo que saben. aspiramos. Y ellos lo saben, ellos lo saben que tienen saben. un peso fundamental en cómo contraponer. Ese gemón que ha sido Estados Unidos a lo largo de más de medio siglo y que evidentemente, pues, no por gusto. Sanciones contra Rusia, sanciones contra China. Desespero en Washington por este encuentro entre estas dos potencias que son China y Rusia. Una noticia del día, hay más todavía en nuestra mesa redonda de hoy. Siga con nosotros. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y otra noticia que marcó la semana y también de una manera trágica fue el atentado que sufrió el primer ministro de Eslovaquia, quien afortunadamente, según las noticias de últimas horas, ya no corre. por lo que significa para un país como Eslovaquia, pero también por lo que se ha venido dando. Incluso ahora con las elecciones europeas, ya son varios los políticos que dicen haber recibido amenazas de muerte, amenazas de, de que tengan que retirarse de la, vida, de la vida política. ¿Qué impacto tiene un hecho como este, Ana, y qué, qué es lo que significa para, para la política europea? Mira, es muy preocupante. Es muy preocupante primero en ese escenario en el que tú has adelantado donde en Europa representantes de grupos ultranacionalistas, ultraderechistas y hasta fascistas están ascendiendo a eh, puestos parlamentarios, cada vez más a puestos políticos. Eso es muy eh, importante. Y esto se traduce en que aumenta el lenguaje de odio a través de redes sociales, a través de medios de comunicación y obviamente se incrementa la violencia, que es muy muy preocupante en este caso. Ha, ha sido objeto de este atentado, eh, un atentado además con eh, mirada política. Estamos hablando de eh, Robert Fitko, un hombre prorruso, un hombre que durante su campaña electoral arremetió co en contra de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, arremetió contra algunas posturas derechistas también de la Unión Europea. Eh, europea, y supuestamente lo que dijo el agresor es que uh -huh. había actuado solo. Después explicaremos que había actuado solo y que lo hacía en rechazo a un anuncio que había hecho eh, Robert Fisk con relación a eh, cerrar la radio y la televisión eh, pública de, del país. Pero la esencia, como ya te decía es desde mi punto de vista una esencia eh, política un incremento de la agresividad hoy Eslovaquia está en el centro y de una posible incluso eh, guerra civil porque obviamente la inestabilidad política creada es eh, preocupante en tal sentido ya se está investigando además que el atacante pudiera no haber actuado solo sino que así que fue instigado a cometer este ataque a, eh, el, eh, a este político eh, eslovaco. Y sin duda, reitero, es la confirmación del incremento de la violencia, del incremento de la inestabilidad política a nivel eh, internacional, que desde mi punto de vista debe preocupar muchísimo uh -huh. también. Y preocupante, como decía al inicio, el papel de los medios de comunicación, el papel de los sitios de redes sociales. Con relación al incremento de, eh, de los llamados acciones de guerreristas, acciones violentas y al lenguaje de odio. Hablaba de los medios de comunicación, incluso algunos medios después <coughs> del atentado casi que justificaban Exacto. el, que, el que hubieran hecho el atentado contra FICO por sus posiciones eh, contra la OTAN, incluso por su revisión de la ayuda eh, a Ucrania. Y el hecho también de que se en un contexto en el que eh, eh, hay amenazas contra políticos alemanes para las elecciones. Eh, vimos el, el 6 de enero del 21 en, en Estados Unidos lo que sucedió. Vimos a Bolsonaro Exacto. en Brasil. Es decir, hay una violencia política que va creciendo eh, acompañada de todo este escenario. Esa, esa, esa postura que tenía con respecto a la OTAN, con respecto a, al conflicto ucraniano, sin duda lo hizo Blanco. De, eh, de muchas críticas, de mucha manipulación con respecto a su, a su persona, como ha pasado con todo político, sobre todo en Europa, que haya seguido esa línea. Ahora, a mí lo que me llama la atención, y creo que es eh, una señal de la gravedad a nivel internacional, es que esto esté ocurriendo en Europa. Porque sin dudas, en otros lugares del mundo, lamentablemente, es un antecedente violento. Es decir, tener el mayor mercado de drogas encima de nosotros ha llevado de que la política sea un ejercicio violento en muchos países latinoamericanos, obviamente, y ese narcotráfico lleva a la violencia, hemos visto también algunas expresiones, eh, recordemos que somos una región que ha tenido golpes de Estado, eh, en Estados Unidos, bueno, sabemos, desde el Cucuclán que persiste hasta, pero que esto sucede en Europa, que siempre se ha presentado como el lugar donde el ejercicio político ha sido más maduro. Recordemos cuando decía que América Latina no tenía madurez para una reelección presidencial y, y, y por eso ellos sí podían reelegir pero, sus líderes. Pero recuerda algo: el jardín de Borrell. Recuerda algo: desde los últimos años, Europa ha sido testigo. Del auge también claro, de los grupos fascistas, eso, de por, los grupos de manifestado, claro, digo, de ese resurgimiento, manifestado en que han llegado a puestos políticos importantes a ganar, a ganar exacto, las elecciones. Exacto, pero por eso digo de que es eh, preocupante, porque sin duda es un lugar donde hay una, más una mayor conciencia cívica, una claro. cultura y una tradición de respeto a la diversidad de pensamiento, etcétera, etcétera. Según ellos, eh, que eso haya llegado allí. Eh, sin duda es una señal muy grave un mensaje muy grave para, para el mundo porque te dice de cómo está el resto claro también hay claro, otra lectura y, y es una farsa claro, habla o de sea, la degradación una farsa. de la política habla de la degradación de la sociedad uh -huh. y es habla de ese claro. incremento general de la violencia que tiene expresiones en la violencia política y de, de lo susceptible que son los seres humanos a estos mensajes porque la característica del, del, del que realizó el atentado es muy, llama mucho la atención es un anciano 71 Un anciano años, que estaba eh, ex obviamente guardia manipulado. de seguridad autorizado a tener armas, exacto, eh, exacto. a aportar armas. Y en Europa es uno de los lugares donde el crecimiento también en las redes sociales mm -hmm. digitales, mm -hmm. ese lenguaje de odio ha sido evidente y cada vez más tiene un impacto en las en la sociedades. Por eso el resurgir de las fuerzas derechistas o ultraderechistas y también su llegada incluso al poder en varias naciones de Europa, que es el, hoy el continente donde más fuerzas de extrema derecha están. En puestos de, y recordemos de que era un escenario muy parecido a los que existían antes de la, primer, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y se sabe cómo que, comenzó la primera. Exacto. Escenarios de crisis pueden llevar Fue a dos soluciones. Exacto. Y la solución, casi siempre en los últimos tiempos, ha sido a ese resurgir del fascismo y de la extrema derecha. Un asunto del que hay que seguir, pero bueno, de eso habrá que analizar más en nuestra mesa redonda. Vamos al último tema de nuestro programa de hoy. Bueno, y las noticias sin duda pues están hoy apuntando hacia eh, Julián Assange y la decisión del Tribunal Superior de Londres que dictaminó que se le debe permitir presentar una nueva apelación contra su extradición. Un juicio que ya sigue siendo muy largo y que va apuntando pues a dejar simbolismo. Pero juicio importante esta semana es el que comenzó contra el senador. Bob Menéndez, una de las figuras emblemáticas de la industria de la política anticubana en los Estados Unidos. Veamos este material para hablar sobre este tema. La fiscalía comenzó acusando al senador Bob Menéndez de recibir sobornos y vender el poder de su cargo. Era poderoso, pero también era corrupto. Lo describió como codicioso y alega que tomó dinero en efectivo y lingotes de oro a cambio de ayudar a servir a los intereses comerciales de dos empresarios, sus coacusados. En un caso dicen que trató de enviar miles de millones de dólares en ayuda militar a Egipto. En otro, dicen que se entrometió en una investigación criminal. La fiscalía describió a su esposa Nadine Menéndez como la intermediaria y socia del delito. Nadine está siendo juzgada por separado en este caso, pero hoy ella fue prácticamente juzgada por el propio equipo de defensa de Menéndez. El abogado del senador describió a Nadine como una mujer hermosa que tenía problemas económicos y que nunca le contó a su marido los extravagantes favores que los empresarios le hacían. Uno de esos favores era un Mercedes-Benz de 60 mil dólares que uno de los hombres acusados en el caso ha admitido que compró como soborno. Si él puede demostrar que él desconocía de las necesidades económicas de su esposa y que su esposa estaba actuando atrás de sus espaldas tratando de ir, incluir o recibir regalos a, a cambio de la influencia de Bob Menéndez sin que él lo supiera, eso es una defensa perfectamente viable. La defensa sostiene que el senador Menéndez creía que su esposa compró el vehículo por su propia cuenta asegurando que Menéndez nunca recibió sobornos. Bueno, no solo corrupto, vos, Menéndez, también tan nimio como para acusar a la mujer de ser la, la ladrona. Y eso creo que es parte también de lo que significa este, este juicio, Oliver. Este, este señor es muchas cosas. A ver, para no, no diluirnos mucho en los detalles que se pueden encontrar perfectamente en, en, en los medios, ya lo veíamos allí, eh, está, está acusado, bueno, en esta ocasión. De eh, corrupción y de una serie de delitos que ya, en torno ya había a estado antes también. Eso te quería decir, es decir, no es la primera vez, o sea, en el año 2015, creo, comenzó todo corrupto, un proceso el corrupto año. por recibir viajes y vacaciones gratis a República Dominicana y por también tráfico de influencia. ¿Qué pasó en aquel momento? El, 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 el jurado no se pone de acuerdo, eso le permite salir ileso y seguir con su carrera política y después también recibió. Por parte del Congreso, un espaldarazo, porque al final, y es lo que quiero hablar, esto tiene una lógica, y es que todos ayudan uno. <coughs> unos a otros. Ahora resulta, bueno, esto, que se le vuelve a acusar de trabajar para un gobierno extranjero, en este caso, Egipto, y bueno, el hombre tenía en su casa casi que medio millón de dólares, no sé cuántos lingotes de oro, este Mercedes, este ben. Mercedes Benz, le pagaron una hipoteca, y bueno, eran ahorros, ¿no? Uh -huh. Creo que se justificó así. Ahora, ¿por qué este y ya caso? Y ahora la, culp la culpable es la mujer. Sí, no la, la culpable es la mujer, y por supuesto, esto, estos otros tres empresarios que también están involucrados, dos de ellos, dos, dos de ellos acusados. Ahora, ¿por qué es tan importante este juicio? porque es un escándalo que ha tenido, eh, vamos a decir, la coincidencia en medio también de tener los juicios con Donald Trump por el peso político que tenía este hombre. Era uno de los hispanos más antiguos en el Congreso y era el presidente del, del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del de Senado de ese país. Ahora, una pregunta y quizá, bueno, le voy a pasar la bola a, 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 a Ana Teresa. Eh, ¿Es esto un caso aislado? O sea, o este hombre se involucra en estas cuestiones porque, bueno, es el devenir del Congreso y la lógica ah, del funcionamiento, pero, pero, ¿qué, ¿Qué te parece, no, Ana, es... eso de que, de que la culpable es la mujer y además de que el hombre dice que, que aunque los demócratas no lo elijan, se va a presentar como independiente como en la independiente. elección? Pero eh, el, el gran tema, además, es el primero que pone en crisis a eh, grupos demócratas, a los demócratas. Eh, los pone en crisis. Y el otro tema es además que eh, esto es muy peligroso de cara a las elecciones de noviembre, por cierto. Y el otro gran tema es que eh, culpa a la mujer, supuestamente el, el egipcio es el que le pasaba el dinero a la mujer, pero hay un tercer empresario, o sea, hay un empresario egipcio, uno catarí y uno de New Jersey, José Uribe. Los dos primeros se declaran culpables, pero Uribe dice que sí que sí se realizó eh, esto y que estaría cooperando con los fiscales. Y, y en una casa de un político estadounidense es normal encontrarse medio millón de dólares en partido, y, de oro, y, 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 ¿y a dónde lo, este que, ¿de dónde salió este caso? reitero, cosa. pone en, en crisis, o sea, la credibilidad incluso de, esto, de de un político como él, pone en crisis además la, cre, la credibilidad de su partido y pone eh, en crisis además eh, l, l, las propias aspiraciones de su partido de cara a los comicios de noviembre. Dijo que no se iba a, a presentar a la reelección, pero que podría ser independiente. O sea, ahí no va como demócrata porque no lo Exacto, voy a elegir, pero claro. sí va como independiente. Disculpa la indisciplina. Recordemos que la mayoría de los congresistas en Estados Unidos son millonarios y la mayoría de estos se hacen millonarios adentro del Congreso. Es decir, a mí me parece Mucho que de bon por tráfico. se confió, claro. pero no creo que sea el único que, el que, te, único. que haga esta pero, práctica. Pero sí si es de los que ha impulsado la lista de países patrocinadores uh -huh. del terrorismo, sí si es de los que ha impulsado las políticas anticubanas, y sí si es de los que ha convertido en corrupta la política de Estados uh -huh. Unidos, viviendo a partir Exactamente. de todas esas posiciones. Bueno, gracias, Ana y Oliver por este repaso a las noticias más importantes de los últimos días, algunas de ellas, y por supuesto nosotros volveremos el lunes con este tema y con otros a lo largo de esta semana. Muy buenas noches. aprobaron cuatro decretos leyes y analizaron temas vinculados con la agenda del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció que la legalización de documentos vuelve a cumplir el plazo establecido de 10 días. Medidas adoptadas por el Minrex eliminan atrasos en el proceso. Irán prepara ceremonia de homenaje al presidente Ibrahim Raisi, fallecido este domingo en un accidente de helicóptero. La nación persa convoca elecciones anticipadas para el 28 de junio. Un cordial saludo, ¿cómo está Giselle? Buenas noches.